Social Confuso cree que es libertario. Provida dice que son. Ustedes son unos fanáticos fundamentalistas que quieren llevar su ideología moralizadora al poder para imponer su pensamiento único a todos. Porque muchos se pueden quejar que la izquierda quiere imponer su pensamiento en las escuelas, pero ustedes llevan décadas y décadas imponiéndolo por medio de sus cursos como religión y demás visión de vida. Primero decirte, no te pongas soy libertario, ponte soy un caballerón. Porque el libertario cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del ser humano. Dicho esto, si tú eres un pro asesino, pues ponte que eres un caviarón, porque normalmente el embrión se comienza a implantar y al día 20 de su implantación ya tiene latidos, es decir, hay una vida. Estos son latidos de un embrión de 3 semanas, que es el proyecto de vida de un ser humano, el cual tiene un ADN diferente, ha formado enzimas únicas, somos seres sui generis. Pero claro, te lo digo, pero tal vez no lo entiendas. ¿Y cuándo se entera una mujer que está embarazada? Pues normalmente después de la primera semana de atraso de su regla. Pero claro, pensando que tú eres virgen, te lo estoy explicando. Para que comprendas por qué ya cuando se entera que está embarazada, hay un corazón latente dentro de ella, un ser humano nuevo. Te lo he explicado asumiendo que eres virgen y que no sabes cómo funciona esto. Para que comprendas, una mujer se entera que está embarazada después de la primera semana de atraso, cuando el embrión ya tiene más de 20 días. Por eso hay un corazón nuevo dentro de ella, un ser humano que se está formando, un proyecto de vida independiente. Pero me vas a decir ahora, es que soy libertario, pero creo en el aborto. Entonces no eres libertario, porque rompes un principio fundamental de lo que creen ellos. Es como si me dijeras que eres medio vegano, ¿verdad? Sí, todas las semanas como ensalada, sí. Ah, pero el fin de semana me empujo una morcillota, sí, ¿no? Como te encanta. Bien, no funciona así. No, amigo. Y es que como no tienes ningún principio fundamental, ningún conocimiento, ninguna demostración numérica en nada, te dejo unas palabras de Milei que encajan perfecto contigo. Sos una burra y que hablas de cosas que no sabés. Porque tú hablas en base a tu percepción y los libertarios no hacemos eso, nos basamos en números, ciencia y estadística. Para que te quede más claro, cuando quieras los debatimos, para demostrarle a los demás que no eres un libertario, que eres solamente un pobre y triste social confuso. Te lo dice una amable ingeniosa marquita.